Última Naturaleza es una organización iberoamericana con presencia en 8 países, encargada de difundir y luchar por los derechos de los animales en diferentes aspectos, los animales que son utilizados para espectáculos crueles, animales que son utilizados para experimentación en la industria cárnica y pues bueno, también tenemos la rama de promoción de veganismo y vegetarianismo, que bueno, finalmente los animales se ven beneficiados puesto que no son animales menos dañados dentro de la industria cárnica. Anima Naturalis se funda en el 2003 por Leonora Esquivel y Francisco Vázquez Neira. La misión de Anima Naturalis es ayudar a los animales que a manos de humanos están siendo lastimados, ¿no? Tratar de promover y dar a conocer que los animales tienen derechos también, no deben de ser lastimados. Y pues bueno, esa es como una de las principales misiones que tiene Anima Naturalis, proteger y defender a todos los animales. Alrededor de estos más de 10 años, Anima Naturalis lo que ha venido trabajando pues es hemos estado presentes en escuelas, realizando pláticas a niños de educación básica respecto a los derechos de los animales, su tenencia responsable. También hemos estado en universidades en las que nos han invitado a estar en ferias que tienen que ver con la temática de la ecología, etc. Y entonces, pues, Anima Naturalis lo que hace es dar a conocer cómo los animales desde la industria, por ejemplo, de la experimentación en cosméticos, están siendo lastimados. Entonces, desde esta manera, exponiendo este tema a los jóvenes, las chicas, por ejemplo, se pueden dar cuenta que el maquillaje que utilizan no siempre es ético, ¿no? Hay animales detrás que están sufriendo para su elaboración. También, pues, estas protestas que son en monumentos que son emblemáticos dentro de las ciudades y que buscan que la gente se dé cuenta de lo que está sucediendo. Hemos tenido un trabajo también en años anteriores con respecto a la prohibición de los circos con animales, un trabajo que se realizó desde la mirada política, un trabajo con los legisladores respecto a la prohibición de este tipo de espectáculos. Se lograron bastantes cosas. Recientemente platicábamos con las personas del DF y nos decían que por qué, que era necesario más bien hacer una sede de Anima Naturalis en esta parte del país, ¿no? En el sureste. Consideramos de vital importancia esta situación. Y pues bueno, Anima Naturalis sede Mérida se está constituyendo, bueno, es península, pero estaremos aquí en Mérida. Y pues bueno, a partir de este evento de En la Piel del Toro vamos a seguir trabajando siempre en defensa de los animales. Estamos haciendo un llamado también a todas las organizaciones que aquí en Yucatán ya están haciendo un trabajo con los animales. Los invitamos a sumarse con nosotros, a que nos permitan también sumarnos a nosotros con ustedes. Cuando tú te das cuenta que un animal está sufriendo o puede sufrir lo mismo que tú, haces ese clic entre que no todos somos animales, solo que unos son animales no humanos y otros humanos, ¿no? Es la única categoría que nos podría diferenciar, pero los dos sentimos dolor, los dos sentimos placer. Y pues bueno, ¿cómo lograr que la gente se dé cuenta? Yo creo que es un trabajo que tiene que ser poco a poco. No podemos pedir culturalmente que la gente y todos cambiemos de un día para otro, de la noche a la mañana. Tiene que ser un trabajo poco a poco. Sin embargo, yo sí creo que la gente se está dando cuenta respecto a los derechos de los animales. Lo hemos visto. Hay personas mucho más responsables con sus animales de compañía. Hay muchas más personas que se están volviendo veganas, vegetarianas, que se están manifestando en contra de este tipo de espectáculos que son dañinos para los animales, como son las corridas de toros, los circos con animales. Y pues bueno, yo creo que por ahí va el asunto, ¿no? De que sea un proceso en el que la gente se vaya dando cuenta poco a poco. Cuando tú miras fijamente a los ojos de un animal, te puedes dar cuenta que somos de lo más parecidos. No tenemos diferencias. Seamos empáticos con los animales y, pues bueno, únanse a cualquier organización que le sienta ese placer por ayudar a los animales. Hay muchas en Yucatán, hay muchas en México. Lo importante es no ser indiferentes ante el sufrimiento de los animales.